Más denominaciones de la comunidad se unen a la vendimia y la sensación es similar. En Cigales calculan que recogerán un 40% menos de uva que otros años. Peor pintan las cosas para los viticultores de León. En algunas parcelas ni siquiera van a vendimiar porque no merece la pena costear el trabajo para una producción tan mísera. Buenas tardes. Enseguida les damos más detalles de la vendimia de este 2017, que será recordado como uno de los peores años en décadas. Mientras tanto, la actualidad nacional sigue marcada un día más por la convocatoria del 1 de octubre en Cataluña. Los ayuntamientos ya se han posicionado y la situación queda como ven. 668 consistorios muestran su apoyo al referéndum y 270 no se pronuncian. 8 municipios aseguran que no van a ceder instalaciones y son los más poblados, entre ellos Barcelona. El presidente del Gobierno ha insistido hoy, la consulta no se va a celebrar. No habrá referéndum y haré todo lo necesario para ello, porque es mi obligación. Buenos días a todos. Cataluña también ha centrado hoy gran parte del discurso de Albert Rivera, reunión de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos en Gredos, en Ávila. El presidente del Partido Naranja reitera su apoyo sin fisuras al gobierno para evitar lo que ha definido como golpe a la democracia. Además, pide al Ejecutivo que no permita que se dedique dinero público para el 1 de octubre. Nadie sabe a ciencia cierta la fuerza que puede alcanzar en las próximas horas el huracán Irma, pero las ciudades por donde seguirá su recorrido se preparan ya para lo peor. A su paso por Cuba, el huracán ha recuperado la categoría 5, la más alta que existe. En la isla ha provocado rachas de viento de más de 250 kilómetros por hora. Se espera que esta noche llegue a Florida, donde hay orden de evacuación para 5 millones de personas. Los que quedan protegen sus casas y se hacen con provisiones. Es una fiesta y por eso gran parte del contenido se centra en el ocio, en los videojuegos. Pero en la Ubu Party también hay tiempo para la robótica o la impresión en 3D. En esta edición se ha conseguido batir un récord de participantes, 250. Jóvenes amantes de la tecnología y los videojuegos que se sientan en esta sala delante de un ordenador y se olvidan del reloj. Casi todos son de la propia ciudad de Burgos, aunque cada vez más llegan de otros puntos del país. En el tiempo, mañana cielos poco nubosos por regla general, a excepción del extremo nordeste, donde al principio del día se esperan lluvias débiles. En cuanto a las temperaturas, bajan las mínimas y las máximas se mantienen. En algunos municipios se llegará a bajar a los 5 grados de madrugada.